se definía en Colonia Tirolesa, en Córdoba, un torneo amateur de papi fútbol. La definición llegó a los penales y terminó de la peor manera, con el árbitro de apellido Guiñazú agredido. Mirá las imágenes. Ahí está la definición. Ahí termina. Y claro, el equipo perdedor y también gente del público saca corriendo al señor Guiñazú. Mirá vos cuando lo agarran contra el alambrado. Es tremendo. Cómo le empiezan a pegar piñas y patadas. Por supuesto que el video está filmado por gente del público. ¿Por qué se la agarraron? No, porque estaba muy picante. Apenas. Estaba muy picante el partido, Daniel. Es muy complicado ser árbitro en el fútbol amateur. Sí. Donde no hay, claro, obviamente, pero ninguna seguridad de nada. Pero ¿no? Mirá, ¿lo ves allá? Eso pasa mucho. ¿Lo ves cómo lo sacan corriendo? Sí, sí. No, bueno, tan extremo no. Pero que la pase mal un árbitro en el fútbol amateur. Sí, que le dicen chico, de todo, ¿no? Sí, le gritan de todo. En esos campeonatos entre empresas, entre countries. Totalmente. Eso cruza verdad, todo, ¿eh? Cruza todo. Realmente la pasan muy mal. Mirá, están ahí solo. Es tremendo. Yo muchas veces he hablado, llegan a veces en bicicleta, a veces en motito. Dirigen para mango. Sí, dirigen para pagarse los estudios. Creo que son muchachos que van a la universidad y, sí, y se hacen un dinero. O estudiantes de profe de educación física. O estudiantes de profe. Claro, exactamente. Y van con la motito y con su carpeta para anotar los amonestados. Realmente, y la planilla del partido después. Y vos ves que después la pasan mal y no hay alguien que lo defienda, porque ahí no tenés policía. No te defiende nadie, había muy poco policía. No tenés operativo de seguridad. Y el recinto estaba lleno, ¿eh? Se había juntado muchísima gente. Vos fijate que en un momento entra Gustavo García, el presidente de la Liga Regional, y también liga una trompada. Quedó tendido en el suelo. Fue trasladado a un hospital, el referí. Y por milagro estamos hablando de que se salvó, ¿eh? En Colonia Tirolesa. Mirá, algunos están trepados al alambrado como desesperados. ¿Qué pudo haber cobrado este hombre? Pero bueno, ¿qué mal pudo haber dirigido este hombre para que se le agarren así con él?